Muy buenos días, estamos a punto de dar inicio a un nuevo seminario de apertura de mercado de Mundo VFX, así que por favor a los asistentes si me van corroborando con el audio y el video para comenzar en un minutito más. Perfecto, ya me van corroborando entonces que tenemos audio y video, así que vamos a comenzar en breve, vamos a esperar a que se unan un par de asistentes más y comenzamos. Perfecto, vamos a comenzar entonces, vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. Vamos a estar echando un vistazo a las principales noticias. Para hoy en realidad no tenemos nada tan importante. Ahora durante la mañana hablaba Powell, de hecho ahora debe estar hablando, debe estar recién saliendo como las primeras impresiones del discurso que este tuvo. Y también hablan en el Banco Central Europeo. Así que vamos a tener un poquito de idea de qué es lo que va a estar pasando tanto en Europa como en Estados Unidos con respecto a su política monetaria. ¿Ok? Lo que más se espera en realidad es que continuemos con las subidas de tasa, sin embargo, que estas quizás comiencen a ser un poquito más tranquilas. ¿Ok? Es probable que comencemos a ver subidas de tasa, pero quizás con un poquito más de moderación en el caso de Estados Unidos. No tiene que ser ahora, no tiene que ser la próxima, pero es muy probable que comiencen a moderarla o que veamos quizás un freno en estas subidas. Y por otro lado, en el Banco Central Europeo sí esperamos subidas, ¿ok? En el Banco Central Europeo lo más probable es que venga otra subida agresiva y con esto veamos un poquito de apreciación del euro. Más que nada es porque el Banco Central Europeo decidió actuar muy tarde en relación a lo que hizo la Fed. Entonces, esto hizo que se depreciara mucho el euro en contra del dólar y ahora estamos con un euro muy, muy depreciado. Y es un poco lo que está pasando también con la libra, ¿ok? Que la libra también se está acercando rápidamente a valores muy mínimos y en general es más que nada por la fuerte apreciación que ha tenido el dólar. El dólar en realidad se ha llevado los premios, ha sido el que más ha actuado, quizás como es la moneda más importante también. Muchos tienden a refugiarse en esta moneda. Así que esto también complica un poco más las cosas en el sentido de que, más allá de que la Fed está actuando para poder controlar la inflación e ir subiendo las tasas, también tenemos que, ante la incertidumbre que se vive con el tema de la guerra, con el tema de la inflación, es muy probable que nosotros también veamos un dólar que se vaya apreciando, actuando como refugio. La gente, en vez de estar refugiada en oro, en vez de estar refugiada en algunos metales preciosos o cosas por el estilo, la gente está prefiriendo refugiarse en dólar. ¿Para qué? Para tener liquidez ante cualquier situación, ¿ya? Entonces eso es lo importante, eso es más que nada lo importante del día. Para hoy entonces, hoy día estamos viendo un comportamiento bajista del dólar peso. Hoy día abrió un poquito más abajo, abrió aproximadamente los 9,89, subió 9,90 y empezó a bajar. Yo creo que hoy día podría ir en busca aproximadamente de los 9,75 más o menos, 9,70, y luego de eso quizás veamos alguna recuperación. Ojo con el dólar peso, eso sí, que yo les venía diciendo que venía con fuertes presiones alcistas y lo sigo viendo así.
Sin embargo, hoy día con esta bajada del dólar y además con el comunicado que hizo el Banco Central de Chile en donde dijo que obviamente ahora el 30 de septiembre iban a dejar de, o sea, iba a terminar esta intervención que habían hecho donde estaban vendiendo dólares, estaban liquidando dólares para poder frenar un poco el impulso del precio de este mismo. Va a dar término ahora este 30 de septiembre. Sin embargo, dijeron que no descartaban una próxima intervención en caso de que fuese necesario, en caso de que la economía no tuviera una forma fácil de poder expresarse, de poder fluir. Si ellos ven que el dólar está entorpeciendo esto y está subiendo mucho, no descartan entonces una próxima intervención. ¿Qué es lo que pasa con este comunicado? Genera un poco de freno a un alza de medida del dólar. ¿Por qué? Porque, como yo les decía hace un rato o hace unos días, no habían muchos factores que pudiesen frenar el alza del dólar acá en Chile. Sin embargo, esta posible amenaza, por decirlo de alguna forma, del central, podría frenar un poco un aumento excesivo del dólar porque nadie podría comprarse a lo loco pensando en que podría venir una próxima intervención. Y recordemos que la intervención pasada tuvo un efecto en el mercado fuerte. El dólar de estar en 1060 pasó a estar en, por acá lo voy a dejar como este mínimo primero, en 875. O sea, vimos un descenso gigante, casi de 200 pesos. Entonces, esto igual es importante tenerlo en consideración porque podríamos ver nuevamente quizás una corrección gigante en el precio si es que el central decide intervenir. Pero recordemos que también ahora tenemos nuevos máximos. Antes no teníamos estos máximos de los 1060, no existían. Ahora tenemos máximos. Entonces, igual es importante porque en caso de que el dólar suba, lo más probable es que vaya a buscar nuevamente este punto y quizás sea acá donde el central decide intervenir. Entonces, yo de momento lo que haría con el dólar para hoy, espero, como les digo, caídas. Podríamos ir en busca de los 9.75 aproximadamente. En caso que llegue a los 9.75 o 9.70, yo sinceramente estaría comprando. Más allá de salir hoy día a vender, yo estaría esperando un buen punto de compra. Y para eso podría empezar a dejar algunos niveles de compra en 9.75, 9.72, 9.70. Yo creo que acá podría estar comprándome pensando en al menos ir a buscar los 1.000 pesos. Recordemos que si bien estuvimos a punto de tocarlos, no fue la situación, así que es muy probable que ahora sí vayamos en busca de ese punto. Así que como les digo, hoy día esperamos un movimiento bajista en el dólar peso, es muy probable que vayamos en busca de los 9.75, 9.72. Y en ese caso, entonces, yo estaría pensando en buenos puntos de compra para ir en busca de los 1.000. ¿Ya? Así que por ahora, en realidad, nada con el dólar peso, porque como les digo, yo creo que va a retroceder, pero no abriría una venta tan corta. ¿Por qué? Porque igual tengo que asumir un riesgo, y creo que el riesgo es mucho en contra de lo que voy a buscar, porque podría bajar solamente hasta este punto y serían pocos pesos. Así que preferiría esperar en realidad a que toque este nivel o que esté más o menos como en el 75 y estar realizando las primeras compras. Vamos a dejar una orden pendiente en el punto del 75 con un stop más o menos como en el 66, 65 y un take profit en los 1.000. Como pueden ver, en este caso me quedaría algo así. Yo estaría comprando en los 9.75 con un stop loss en los 9.65.5 y un take profit en los 999. En este caso me quedaría una súper buena operación. Por ejemplo, con un 0.5 yo arriesgo 475 mil y voy a buscar 1.200.000. Esta no es una operación para un solo día, podría ser quizás de aquí a mañana, dependiendo de las noticias que salgan, dependiendo de lo que diga Powell, pero podríamos ver igual un movimiento fuerte. Recordemos que en el último periodo, el dólar peso cuando se mueve fuerte, no se mueve de repente 8 pesos, 10 pesos, de repente se mueve 15, 20. Entonces es probable que igual vayamos a buscar un alza importante y quizás lleguemos a los 1.000 pronto, quizás hoy día, mañana, pasado. Así que yo estaría haciendo esta operación. Buscar compra aproximadamente como los 9.75
con un stop loss en los 965.5 y un take profit en los 999. Yo ya tengo otra orden pendiente más bajito, que serían los 972, así que voy a dejar las dos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en caso de que me toque los 9.75 y baje un poquito más, me promedia mejor los 9.72. Y en caso que llegue a los 9.70, me compro de nuevo. Yo creo que es muy probable que esto siga subiendo hasta que no intervenga el central. Ya, la intervención del central es lo que en realidad podría incidir fuertemente en esto. Acá estamos viendo al euro dólar, que está peleando en esta zona, que le está costando cambiar la tendencia. Yo creo que podría quizás volver a esta zona de techo y luego de eso comenzar a caer. ¿Ok? Por hoy día yo creo que quizás podríamos ver alguna apreciación dada la caída del dólar que venía presentando durante la mañana y luego quizás volver a caer. Por ahora yo tampoco estaría haciendo nada en el euro dólar, porque si bien el dólar index está a la baja, está muy levemente a la baja. Entonces yo preferiría esperar un poquito, ¿ya? Así que con respecto al euro dólar, nada, como les digo, si es que corrige, yo estaría abriendo ventas en este punto. Por ahora, nada. Acá estamos viendo el dólar contra el yen japonés, el cual se ha venido recuperando bastante luego del anuncio de la intervención del Banco Central de Japón. Sin embargo, ahora está corrigiendo levemente, ¿ok? Yo creo que acá podríamos ver nuevamente algunas ventas en este punto. Así que yo igual estaría dejando de repente alguna orden pendiente en ese nivel. Por último, en el nivel de máximo que estuvo acá. ¿Ok? En este punto, quizás dejar alguna orden pendiente con un stop loss más o menos en este nivel y un take profit aproximadamente en estos niveles. ¿Ok? Yo estaría pensando en alguna operación así. Como pueden ver, me quedaría justamente un 2 a 1, me quedaría bastante bien. Así que podríamos también aprovechar este movimiento. ¿Ok? Yo en este caso, por ejemplo, estaría entrando en venta en los 144.67 con un stop loss en los 145.42 y un take profit en los 142.95. ¿Ok? Dejaríamos esta operación que podría ser un muy buen movimiento. Así que, como pueden ver, también nos queda un poquito más de un 2 a 1. Por ejemplo, con un 0,6 arriesgo 300, voy a buscar 700. Perfecto. Así que dejo ahí el sell limit en el dólar yen japonés. ¿Ok? Podría dejarlo también incluso un poquito más arriba, más o menos en esta zona, en caso de que toque, que tocó aquí anteriormente. Y le dejo el stop acá arriba, con un take profit acá abajo. Ok, y en este caso también me quedaría una buena operación, me quedaría un poquito menos de un 2 a 1, pero también podría quedar muy, muy buena. Ok, en este caso podríamos dejar el take profit en los 142.9 y un stop loss aproximadamente en la zona del 145.95. Ya no me alcanza a quedar un 2 a 1, sin embargo, podría ser una muy buena entrada. Y para esto igual tendremos que entrar un poquito más arriba, ¿ok? Sería aproximadamente como en el 144.97, ¿ya? Así que en este caso, como les digo, me quedaría una buena operación, podríamos dejarla así, con una entrada en el 144.97, con un stop loss en los 145.95 y un take profit en los 142.9, ¿ok? Ahí nos quedaría algo así. Ahí nos quedarían nuestras dos operaciones en el dólar yen japonés. ¿Ok? Iríamos a buscar una venta entonces ante la debilidad del dólar del día de hoy. ¿Ok? Lo ideal es que igual hoy día ya sigamos viendo buenas ganancias, vayamos asegurando y nos vayamos saliendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre es mejor ir asegurando ganancias. De repente, si vemos que la operación está muy cerca del profit, pero está perdiendo algo de fuerza, siempre es mejor salirse. ¿Ok? Es mejor salirse. ¿Por qué? Porque así vamos asegurando ganancias. Al final es lo más importante. ¿Ok? Mientras no cerremos la operación, en este caso, por ejemplo, lo más probable es que esa operación aún se pueda dar vuelta. Así que, ¿qué es mejor en ese caso? Asegurar. ¿Ya? Vamos a seguir viendo. Acá estamos viendo entonces el dólar contra el canadiense,
Y en el caso del dólar contra el canadiense, estamos viendo que después de llegar a estos puntos de bien arriba, estuvo corrigiendo algo, llegó a esta zona, empezó a rebotar y ha estado acá generando alguna especie de lateralización. Por hoy día yo sinceramente no estaría haciendo nada en el dólar contra el canadiense, porque igual está muy en zona de máximo y si bien podría corregir, tampoco lo veo con tanta fuerza como para corregir. Creo que lo más probable es que siga con tendencia alcista. De hecho, si le echamos un vistazo, como pueden ver, ha venido apreciándose muy fuerte durante el último tiempo. Así que prefiero no estar apostando en contra de la tendencia. Y por último, ir a favor de la tendencia tampoco me parece tan atractivo. ¿Por qué? Porque ya ha subido mucho. Entonces tampoco quiero ser el último en entrar. Así que por ahora me voy a abstener también del dólar contra el canadiense. Acá tenemos el canadiense contra el yen japonés, que ha estado acá lateralizando y le ha costado salir de esta zona. Lo más probable es que siga en estos niveles, tocando un techo, tocando piso. También está poco atractivo porque el movimiento es muy corto, así que preferiría no entrar. Acá estamos viendo el dólar contra el canadiense, el cual ayer presentó una fuerte subida. En la entrada que hicimos, a mí sinceramente se me fue cerrarlo durante el día de ayer. De hecho, hablé con alguna de mis clientes, quizás están acá viendo el seminario igual, de que estaba bueno para estar cerrando en estos puntos y a mí se me fue. Y ahora volvió al punto de entrada. De hecho, si ustedes se dan cuenta, acá subió, corrigió, llegó hasta este nivel y volvió a subir. Así que podríamos quizás ver que en este punto se empieza a recuperar y veamos una alza nuevamente. ¿Ok? El dólar index sigue ahí estancado. Quizás podría ser una buena opción abrir una compra más o menos en estos puntos. Por último, con un stop más cortito, abrir una venta ahora en el punto actual, ¿okay? Que sería más o menos este, con un stop un poquito por debajo, más o menos por acá, y un take profit en el máximo de ayer. Podríamos dejar de repente esta operación. En este caso estaríamos entrando más o menos en el 0.98525 en compra, con un stop loss aproximadamente en la zona del 0.9824. De hecho, yo igual lo dejaría un poquito más abajo. ¿Ok? Más o menos como en el 24, ahí, en el 0.2824. Y un take profit en el 0.996. ¿Ok? Dejaría una operación así, como pueden ver, me quedaría súper buena. De hecho, incluso le podemos dar un poquito más de stop, la podríamos dejar ahí en el 0.982 y nos quedaría algo así. Ya sería esta entrada naranja de acá, voy a hacer que no se vean las otras, ahí. Ya sería esta entrada naranja entonces, que sería un poquito más abajo del precio actual, ya sería en este punto, estar entrando acá con un stop loss más o menos en estos niveles y un take profit en estos niveles, ¿ya? De hecho, le podrían dar un poquito más de stop, más o menos como por ahí, y aún así me quedaría como un 3-1. Así que podría ser una muy buena opción para ir a buscar un buen profit y esto podría darse perfectamente durante el día de hoy o incluso mañana más tardar. Así que podría ser una buena opción también en el dólar contra el franco suizo. Acá en el neozelandés contra el dólar estábamos esperando una corrección, que de hecho ahora entre comillas está dando una corrección, pero igual el neozelandés ha estado cayendo muy fuerte. Yo creo que se tiene que recuperar un poquito más para nosotros poder entrar en alguna venta. Yo igual lo sigo viendo más bajista. ¿Por qué? Porque el dólar se está apreciando mucho en general en contra de todo. Así que creo que sería mejor estar haciendo una venta. Pero como les digo, no hay un punto tan bueno en este instante. Así que preferiría esperar un poco en realidad y cuando presente una mejor oportunidad, entrar. Vamos a seguir viendo. Acá tenemos el dólar contra el real brasileño. Y en el caso del dólar contra el real brasileño, después de apreciarse fuertemente el día de ayer, tiene una fuerte corrección. Y esta fuerte corrección podría significar una muy buena opción de trading. Podríamos estar volviendo a estos niveles anteriores como punto de entrada. Podríamos entrar en compra acá. De hecho, podríamos dejar una compra corta, o sea, entrar en este punto con un stop más o menos en este nivel, un take profit en este nivel. ¿Ok? Esta sería como una entrada cortita.
en caso de que se recupere, ¿ok? De hecho, podríamos ir a buscar, de hecho, un profit un poco más corto. Entrar en este punto. Acá, un stop loss en este punto y un take profit en este punto. ¿Ok? En este caso me sigue quedando muy bien, me sigue quedando más de un 2 a 1, podría ser una muy buena oportunidad. Así que la vamos a dejar aquí para que ustedes también puedan entrar y puedan hacer esta operación. ¿Ok? En este caso sería en el dólar contra el real brasileño y como les digo, podríamos ir a buscar un alza importante. ¿Ya? Sin embargo, en caso de que rompa, escenario alternativo, si es que esto rompe fuerte a la baja, podríamos abrir una venta más o menos en este punto, ya donde haga la corrección de la ruptura, con un stop por encima de estos niveles y un take profit aproximadamente en estos puntos o incluso un poquito más abajo. ¿Okay? Incluso podríamos ir a buscar estos niveles de acá abajo, podríamos ir a buscar una corrección importante. Vamos a dejarlo acá a mitad de recorrido por si acaso. ¿Ok? En este caso, como pueden ver, también me quería un 2 a 1, me quería casi un 2 a 1. ¿Ok? El stop loss me quedaría en el 5.32 y mi take profit en el 5.18. ¿Ok? Así que me quedaría esta operación. Para esto debería estar entrando aproximadamente en el 5.2715 con un stop loss en el 5.32 y un take profit en el 5.18. Este sería el caso alternativo. ¿Ok? En caso de que confirme la ruptura. Y en ese caso, por ejemplo, podríamos ir a buscar una corrección, ¿ya? Así que también la vamos a dejar ahí pendiente. Vamos a seguir buscando a ver si encontramos algo interesante. Acá yo tengo una operación en el euro contra el yen japonés, que la dejé ayer también, se dio muy bien, estuvo tocando este punto de acá abajo, que serían los pisos, y se está recuperando. De hecho, ya está llegando a zona de profit, podría cerrarla en este punto, en caso de que rebote, vuelvo a comprar y me cierro acá arriba si es que sube fuerte. ¿Ok? Eso podría ser una buena opción igual. ¿Ya? En caso de que, por ejemplo, llegue a este punto, me cierro, espero que vuelva a corregir y me compro hasta este nivel. Así que ojo con eso también. Vamos a seguir viendo acá qué tenemos. Acá tenemos la libra contra el dólar, que hoy día retrocede un poquito ante la debilidad del dólar index. Yo creo que podría ser también un buen punto para estar buscando algunas ventas acá. ¿Ok? Así que en este caso, lo que podríamos hacer sería buscar alguna venta en este nivel, aquí, ¿ok? Con un stop loss más o menos en este punto que estaría sobre esta mecha. E iríamos a buscar entonces una caída considerable. Podría ser en este primer punto, ¿ok? Hasta este primer punto, o podría ser hasta este punto. Yo creo que está mejor este, así que lo vamos a dejar acá. La libra en realidad viene bastante complicada y el dólar viene bastante fuerte, así que yo creo que podría ser una buena entrada. En este caso, estaríamos entrando en una venta en el nivel del punto, del 1.08222. Con un stop loss en la zona del 1.09045 y un take profit en la zona del 1.0494. ¿Okay? Arriesgaríamos en este caso con un 0.3, un 361 e iríamos a buscar 964 de ganancia. Así que podría ser una súper buena entrada. ¿Ya? Vamos a dejar acá el sell limit para que puedan ver cómo quedaría. ¿Okay? Sería una entrada más o menos en estos niveles, que sería donde yo ya tengo una entrada. Y iríamos a buscar entonces este stop loss de acá arriba, si no el take profit de acá abajo. ¿Ok? El dólar peso sigue, como les dije, corrigiendo. Como pueden ver, ya van los 9.80. Yo creo que podría llegar 9.75, 9.70 y ahí estar comprando. Vamos a echar un vistazo ahora a los índices. Acá estamos viendo los índices. Este es el Standard & Poor's. En el caso del Standard & Poor's, está corrigiendo levemente. Le hemos podido sacar buenos profits últimamente al Standard & Poor's. Así que en este caso, lo que yo estaría haciendo sería quizás abrir venta en estos mismos puntos o quizás un poquito más arriba, buscando una caída. Hoy día están subiendo fuerte los índices. Por ejemplo, acá podemos ver que el Nasdaq se aprecia un 1.62% y el Standard & Poor's un 1.46%. ¿Ok? Esto en realidad nos da
nos da una perspectiva de que podría seguir extendiéndose esta alza. Sin embargo, es muy probable que veamos nuevas caídas en los mercados ante la fortaleza del dólar y ante también la incertidumbre que se vive en general, tanto política como económicamente en el mundo. Entonces, en este caso, yo creo que lo que podríamos hacer sería buscar una venta en estos niveles, ¿ya? Yo estaría buscando entonces alguna venta un poquito más arriba, más o menos los máximos que se alcanzaron por acá, con un stop loss más o menos en estos niveles y un take profit en estos niveles, ¿ya? Más o menos como en este punto, acá en el mínimo. De hecho, podría ser incluso un poquito más largo, ¿ya? Ahí en caso de que nosotros vayamos monitoreando, podríamos cerrarlo antes. Así que ahí lo dejo un poco a su criterio. Yo lo voy a dejar por acá, ¿ok? Entonces, en este caso, iríamos a buscar el 3645, ¿ya? Para esto estaríamos entrando entonces en venta en el nivel del 3722, 3720, ¿ok? Con un stop loss en los 3761 y un take profit en los 3645. Como pueden ver, me quedaría un 2 a 1. De hecho, por ejemplo, con un 0.1 arriesgo 191 y voy a buscar 377. Así que me quedaría bastante cercano a un 2 a 1. Podría dejarle incluso el stop loss un poquito antes. Y ahí ya me quedaría, por ejemplo, un 2 a 1 un poquito más exacto, ¿ya? Así que esta podría ser una buena entrada también. Esto sería entonces en el Standard & Poor's ir a buscar una venta un poquito más arriba de donde está actualmente, ¿ya? Y igual le tengo una venta un poco más arriba. Yo creo que pueden seguir cayendo los índices, así que hay que aprovechar esta recuperación para ir a buscar entonces nuevas caídas. En el Nasdaq exactamente lo mismo, yo estaría buscando también ventas, ojalá un poquito más arriba, más o menos como en estos niveles, ¿ya? Con un stop más o menos como en estos puntos y un take profit en el mínimo. ¿Ok? Esto podría ser también una buena opción, lo vamos a dejar más o menos como por acá. Y también podríamos ir a buscar entonces esta jugada. Y en este caso estaríamos entrando en venta en el 11.525 con un stop loss en la zona del 11.659 y un take profit en la zona del 11.263. Ya me quedaría esta operación, como pueden ver, me quedaría casi un 2 a 1. Acá, por ejemplo, con un 0,1 arriesgo 260, voy a buscar 514. Con un 0,2 arriesgo 526, voy a buscar 1.030.000. Perfecto. Le doy al sell limit entonces. En el caso del DAX alemán, estamos viendo que también está rompiendo esta zona de mínimo. Intentó recuperarse un poquito ayer, sin embargo, no está pudiendo recuperarse. Viene con una tendencia bajista. Y esto también hace que entre un poquito en duda o que se empiece a avecinar mucho más una eventual recesión en Europa, ¿ok? Estamos viendo caídas fuertes, lo más probable es que ahora que sigamos viendo, veamos que el IBEX también está cayendo fuerte y esto genera incertidumbre entonces en el mercado. Y no tan solo en el mercado europeo, sino que en general porque también los mercados americanos están bastante delicados, ¿ok? Eso sí, en el caso de el mercado europeo, estamos viendo que en el caso del DAX alemán aún está muy lejano de los mínimos que se alcanzó durante la pandemia. En cambio, el IBEX, si nosotros le echamos un vistazo, estos fueron los mínimos de la pandemia y estamos mucho más cerca en realidad. ¿Ok? Estamos mucho, mucho más cerca. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, si nosotros nos alejamos un poquito, estamos viendo también que acá la caída que tuvimos acá en el caso del tema de la pandemia, aún también está muy lejos, ¿ok? Pero podemos ver que en otros casos ya está muy cerca. Acá me dejó un mensajito Carlos Mancilla, no sé qué instrumento querías ver. Bueno, entonces con respecto al DAX alemán, lo que yo estaría esperando serían, como les digo, alguna corrección y quizás ahí entrar en venta. Por ahora tampoco estaría haciendo nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad está muy parecido al euro. Como pueden ver, está rompiendo niveles de mínimo, así que lo más probable es que vuelva a corregir hasta ese nivel y luego veamos nuevas caídas. Así que yo por ahora con el DAX, lo que estaría haciendo sería, como les digo, esperar correcciones y seguir con esta tendencia bajista que viene arrastrando hace un rato, ¿ok? Y seguir manteniendo esta tendencia. Entonces, para esto, lo que tengo que hacer
buscar alguna corrección y volver a vender. ¿Ya? Yo estaría pensando más o menos en estos niveles, en esta zona de acá, para dejar algunas ventas. Por ahora no estaría haciendo nada, pero podría ser un buen punto para estar vendiendo. Acá en el IBEX, entonces yo sigo teniendo mi compra pendiente en este nivel. Podríamos ver que cae hasta este punto y luego se recupera. De hecho, está peleando en esa zona. Si nos damos cuenta y nos acercamos un poquito, lo voy a ver en una hora. Si se dan cuenta, estuvo a nada de tocar mi orden pendiente acá abajito, ¿ya? Y en ese caso podríamos estar viendo alguna recuperación más o menos hasta estos niveles, ¿ok? Yo creo que eso podría pasar. Ahora, en caso de que rompa este nivel del 38.2 de Fibonacci, lo que podría estar pasando sería entonces que rompa en este punto, confirme esta ruptura y vaya en busca del 23.6 de Fibo, ¿ok? Así que ojo también porque podríamos estar viendo movimientos bajistas en el IDEX si esto persiste. Eso sí, igual hay que tener ojo porque la vez pasada que cayó fuerte, igual respetó este nivel, pero tuvo una mecha larga igual. Así que podría ser que acá rompa, tenga una mecha larga y vuelva a recuperarse. Así que hay que estar atentos igual. El VIX ha subido fuerte, ¿eh? Ha subido fuerte ante la incertidumbre que se ha venido generando en el mercado. Como pueden ver, el Dow Jones igual cayendo muy fuerte. Estamos muy cerca de estos niveles que alcanzamos en junio. Así que el mercado está presentando caídas preocupantes, preocupantes. Vamos a echar un vistazo a las materias primas. Acá tenemos el petróleo que llegó a un nivel de mínimos y rebotó bastante bien. Yo la había dejado una orden pendiente de compra ayer para los que no estuvieron. La idea era comprar acá en el mínimo, en el 77, en el 76.5 e ir en busca del 81, 81.2. ¿Okay? En este caso estamos viendo un ligero rebote justamente también ante la debilidad que viene mostrando el dólar. Sin embargo, también hay algunos datos que son importantes de mencionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien el petróleo está recuperándose un poquito ante la debilidad del dólar, hay que pensar de que también el peligro ante una eventual recesión en varias economías del mundo podría afectar fuertemente la demanda también del petróleo. Y con esto podríamos también ver una caída en su precio. Así que por ahora yo estaría más que nada monitoreando bien el petróleo, estaría buscando niveles de soporte y niveles de resistencia para aprovechar de hacer trading, pero creo que podría seguir cayendo un poquito más. Por ahora creo que buscaría una recuperación, al menos hasta el nivel de acá, del 80 aproximadamente. Creo que aquí ya podríamos estar cerrando. Y luego de eso, buscar ventas nuevamente hasta el 76, 77. Así que si quieren entrar, yo estaría entrando un poquito más abajo, más o menos en los 77, con un stop, perdón, vamos a checarlo un poquito. Entonces estaría entrando más o menos en el 77, 76.5, más o menos por ahí por el medio, con un stop más o menos en estos niveles, en el 75 aproximadamente, y un take profit en primera instancia en este punto, que vendría siendo, como les digo, el nivel del 80 aprox, y si no, ya en este punto acá arriba que vendría siendo el 81, ¿ya? Entonces, en este caso, como pueden ver, me quedaría también un 2 es a 1, ¿ya? De hecho, me quedaría un poquito más de un 2 a 1. Y para esto estaríamos entrando aproximadamente en el 76.8, con un stop loss aproximadamente en el 74.75 y un take profit en el 81. Así que me quedaría un 2 a 1, como pueden ver. Acá con un 0.1 arriesgo 200, voy a buscar 4.12. Con un 0.2 arriesgo 400, voy a buscar 8.25. Así que esta sería la operación también en el petróleo, iré a buscar una compra si es que llega un poquito más abajo. Ya, vamos a seguir viendo. Acá tenemos el oro. El oro ha estado aguantando niveles. Sin embargo, ayer también dijimos venta e ir a buscar los 1.630 y llegó nuevamente. Así que también hemos estado bien con respecto al oro. Lo más probable es que hoy día veamos recuperaciones quizás hasta la zona del 1660 y ahí yo estaría abriendo ventas. ¿Ok? Entonces, en caso de que el oro recupere buenos niveles, vuelva al nivel del 1660, yo estaría abriendo ventas nuevamente para ir en busca del 1630. ¿Ok? Hay que igual empezar a visualizar nuevos niveles de soporte y de resistencia para comenzar a visualizar hasta dónde podría estar llegando entonces el precio del oro
en caso de seguir depreciándose. Ya acá tiene un nivel entonces importante, aproximadamente en el 1570 tiene un nivel de soporte. Podemos ver acá que después tenemos otro en los 1550 aprox, ¿ya? Y ahí vamos viendo entonces que tenemos algunos soportes siguientes en caso de que siga cayendo, ¿ya? Pero hay que tener mucho ojo entonces con el oro porque ha estado cayendo bastante y podría entonces estar generando fuertes, por ejemplo, caídas. Yo creo que incluso podría estar cayendo nuevamente hasta esta zona del 1630. Así que ojo también con estos niveles que podrían estar actuando como buenos niveles para ir a buscar en caso de alguna operación bajista. ¿Ya? Entonces, para el oro, lo que yo estaría haciendo hoy día sería esperar un poquito a que corrija un poco más, ¿ya? Y en caso de que llegue a la zona del 1660, estar entrando en ventas, ¿ok? Si no, la otra zona buena para ventas podría ser este punto de acá. ¿Okay? Este punto del 1650, 1647, también podríamos estar entrando en ventas, pero creo que está mejor el nivel del 1660. ¿Ya? Así que eso, por hoy día también no me la jugaría mucho. Lo veo más con recuperación, pero no sé hasta dónde. Quizás hasta el 1647. El cobre sube bastante también. Sin embargo, es netamente ante la debilidad del dólar. No veo muchos factores que apoyen al cobre. De hecho, hay mucha controversia con respecto al factor de la demanda. En Europa estamos viendo una eventual recesión, sobre todo del sector industrial, y esto podría estar obviamente dándonos fuertes caídas en el precio del cobre. ¿Ya? Así que por ahora yo estaría atento a esta recuperación del cobre, pero lo sigo viendo más bajista. Y en caso de que quieran hacer algún movimiento en el cobre, por ejemplo, yo estaría esperando una recuperación para buscar ventas. ¿Ya? Eso sería lo que yo estaría haciendo ahora. ¿Ya? Entonces estaría buscando alguna recuperación y ante esta recuperación buscaría algún buen momento de pivot. ¿Ok? ¿Y cuál sería ese buen momento? Podría ser quizás este punto acá, este punto del 7650 aproximadamente. Quizás ese podría ser un buen momento. Vamos a seguir viendo. Acá estamos en el café, el cual ayer habíamos dejado una orden pendiente de venta acá, se dio bastante bien. Ahora está recuperando niveles, podría estar volviendo a este nivel del 2.28 y quizás acá podríamos estar abriendo una nueva venta. ¿Ya? Vamos a dejar una orden pendiente igual en el café, la vamos a dejar acá arribita, más o menos en este punto, como en el 229.5, con un stop loss más o menos en este nivel, en el 232. Y un take profit aproximadamente en este punto, ¿ok? Que sería aproximadamente el 223.5 también, ¿ya? O incluso le podríamos dejar un poquito más largo hasta el nivel de acá abajo, porque igual estuvo a punto de alcanzarlo. Pero para asegurarme el profit, lo voy a dejar un poquito más arriba, acá, ¿ya? Así que en este caso, lo que haríamos sería entrar en venta en el nivel del 229.4 aproximadamente, con un stop loss en el nivel del 232.75 y un take profit en la zona del 222.35, ¿ok? En este caso me quedaría un 2 a 1, así que podría ser una muy buena operación. Como pueden ver, con un 0.05, yo estaría entonces arriesgando 330 e iría a buscar 694. Así que podría ser una muy buena opción. Como pueden ver, sería un 2 a 1. Estaríamos entrando en venta en los 229, iríamos en busca de los 222.35. Quedaría algo así en el gráfico. ¿Ya? En el Natgas, entonces, estamos viendo que está resistiendo mucho en esta zona. Le está costando romper el nivel del 7, ha estado lateralizando bastante ahí. De momento no veo movimientos tan claros. Más que nada estaría esperando esta debilidad que está generando el Natgas. Hay que ver qué pasa con Rusia, qué pasa también con los países que han ofrecido su ayuda en cuanto a la demanda de gas y a la oferta de gas, perdón. Así que por el gas yo de momento no haría nada. En caso de que siga cayendo, buscaría buenos niveles de pivot. Y en este caso tenemos este nivel del 6.35 aproximadamente, en donde podríamos ver fuerte rebote. Y luego también tenemos este nivel de acá del 6. Ok, entonces también hemos visto algunos rebotes. Ahí quizás yo estaría comprando, por ahora esperaría. Ok.
Vamos a echarle un vistazo también rápidamente a las criptomonedas. Y en las criptomonedas estamos viendo que, por ejemplo, tanto el Bitcoin como el Ethereum se recuperan levemente, han subido un leve porcentaje. Sin embargo, aún nada claro tampoco, no hay mucha fuerza compradora, así que también a esperar. Hoy día los quiero dejar invitados a nuestro webinar de cómo invertir en Natgas, cómo hacer trading en Natgas, a qué estar pendiente, cuáles son las noticias más relevantes, cuáles son las proyecciones que estamos viendo. Así que ojo con esto, el Natgas es un instrumento que está muy de moda, la gente lo está operando mucho, porque con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania vimos una subida muy, muy fuerte de este instrumento, lo cual fue una excelente oportunidad de inversión para aquellos que tuvieron buen ojo ahí. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Si se quieren inscribir, entran a Mundo VFX, se van a la pestaña de webinars acá arriba y van a poder ver acá cómo hacer trading en Natgas. Y se pueden registrar de forma gratuita. Así que eso, chicos, espero que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en un próximo seminario de Mundo VFX. ¿Ok? Así que nos vemos. Hasta pronto.